se dibujen así como se borran. A la vez, mimos y mimos, sobornan. El perdón tiene un sabor que no supe conocer porque nunca lo tuve. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Aquí estamos arrancando ya este nuevo jueves con toda la información social, deportiva y cultural del Club Argentino Marco Juárez. Bueno, en un ratito nada más, ha llegado completo prácticamente está el equipo femenino de fútbol de Argentino. José Luis, no sé dónde vamos a poner todo el equipo, pero bueno, la verdad que les agradecemos que hayan venido. Ya en un ratito nada más van a estar aquí charlando con nosotros. Vamos a hablar un poco de todo este proceso. La verdad que vienen haciendo un campeonato muy, pero muy bueno. Se han quedado con los clásicos. La verdad que más allá de todo esto, vamos a charlar de todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo practican? ¿Qué los lleva justamente a superarse entrenamiento tras entrenamiento? Esta época del año siempre lo charlamos también con el fútbol mayor y con las categorías menores de varones. Esta época viene lindo porque hace calorcito y porque está todo bárbaro. Pero hay que practicar en el invierno, ¿no? Y hay que ponerse la camiseta para salir en los partidos cuando hace temperaturas que no son las agradables. Igualmente defendiendo los colores del rojo en todos los lugares donde tenemos que visitar, o sea de local, reitero, sea visitante, los colores del rojo se defienden siempre. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresamos hablamos justamente de fútbol femenino y también estaremos charlando de algo que seguramente le va a llamar mucho la atención. Más de uno ya lo vio a través de nuestras redes sociales. Evelyn Mancilla está en el CENAR. Es judoka nuestra. Tiene un problema en la vista, que esto no le impide hacer el deporte y sobre todo ir por más. Está nada más ni nada menos que en el Centro Nacional de Rendimiento Deportivo en Buenos Aires. Nuestra judoka, y esto lo charlamos en un ratito nada más. Pausa, y cuando volvemos, hablamos de fútbol femenino aquí en nuestra edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Porque sabemos del valor de tu trabajo, protegemos el valor de tus productos. Es por eso que acompañamos el inicio de cada proyecto. Bertotto Boglione, 75 años, conteniendo valor. Supermercados La Bomba, siempre con beneficios en todos sus locales. Supermercados La Bomba, los mejores precios. Supermercados La Bomba, cerca de sus clientes brindando servicio y calidad. Todas las tarjetas, Supermercados La Bomba, junto a la ciudad. Unicornio Viajes y Turismo, para tus 15 años, tiene las mejores alternativas. Un viaje en un lujoso crucero por las playas de Brasil. 10 días con todo incluido. Podrás conocer Río de Janeiro, Angra do Reis y La Vela y mucho más. Y por las noches, las fiestas más divertidas en la exclusiva Disco del Barco. Y si preferís viajar a Disney, un programa súper completo. 17 días a pleno en parques de diversiones, Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios y mucho más. Además, fiestas exclusivas para vos y tus amigas. Consultanos en Unicornio Viajes, San Peña 845 o en redes sociales, en Twitter, @ Unicornio Viajes o en Instagram, Inside Magic. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Bueno, aquí estamos. Se vino todo, prácticamente todo el equipo de fútbol femenino. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Aplausos antes que nada, por favor. Pero muy bien, muy bien, muy bien. En realidad les cuento, esta es la primera vez que vienen ustedes, pero a cada participante, a cada deportista, a cada profe que viene aquí a nuestra casa, siempre le damos un aplauso. Es como si estuvieran en la cancha para darle un poquito también de entusiasmo. Bueno, cuéntenme cómo andan. Bien, ¿sí? bien. ¿Sí? ¿Se van a presentar primero? Sí. Por favor, nombre, para que la gente las conozca. Mi nombre es Laura, yo soy la preparadora física de las chicas. ¿Seguimos? Yo ¿Nombres? Soy Candela. ¿Candela? Angelina. Angelina, acérquense un poquito. Me llamo Lumila y me dicen Colo. Ah, muy bien. Bueno, Lumila, la Colo. La Colo. ¿Nombre? Mía. Mía. Seba, yo y Mara. Muy bien.
Juárez Vicino, soy la arquera del equipo. Soy la arquera. ¿Y profe? Profesor Gustavo. Bueno, ¿cómo andan? La verdad que un gusto tenerlas acá, ¿eh? La verdad que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de recibirla aquí en nuestra casa. Sí. Y bueno, y que le cuenten un poco a la gente argentina, nos hemos quedado con todos los clásicos, la verdad que... De nuevo, el aplauso. De nuevo, el aplauso, que nos quedamos con los clásicos. Siempre decimos que los clásicos se tienen que ganar, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Pero sí, se tiene que jugar, ¿no? Se tiene sí, que jugar. Sí, sí, obviamente. ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo anduvieron todo este año? Bastante bien, bastante. ¿Sí? Bien. Sí, al principio, de mitad de año para adelante, al principio. Yo para bien. Acá. Eso es, muy bien, ahí está. Perdón. Primero íbamos. Primeros, ¿sí? En la tarde. Sí. ¿Y cómo ha sido el proceso esto de...? Digo, porque lo hemos charlado incluso con los profes, tanto con Guille como con Pablo, de decir, bueno, el fútbol femenino, volver a incentivarlo. No fue fácil. Claro, no es para... No fue nada fácil. ¿No fue fácil? Los profes ¿no? se comprometieron un montón. ¿Sí? Sí. Lo dieron todo. Emi, está loco. Sí. Sí, está sí. loco, sí. Emi, está loco. Tuvimos, bueno, nosotros el año pasado, hace el año pasado que viene el fútbol en el club. Arrímate un poquito más para acá. Hace el año pasado que viene el fútbol en el club y, bueno, este año, principio de año, no se iba a dar el fútbol femenino porque, bueno, nadie quiere ponerse adelante de un equipo de fútbol de mujeres porque no es fácil, menos cuando tiene que ser un profe hombre dirigir a mujeres, como claro, que claro. cuesta un poco. Entonces, este año no se iba a hacer y, bueno... Emiliano tiene a la hija, que hoy no está acá, que es Sofi Capelli. Y bueno, Gustavo, él es mi marido. Tenemos a Mía, que ellas vienen jugando del año pasado. Claro. Entonces Emiliano lo llama a él y le propone hablar en el club y hacerse cargo del fútbol. Sin pedir nada a cambio, o sea, solamente queríamos que sigan jugando. Y ponerse la camiseta. Y ponerse la camiseta y decir, y bueno, pero ¿cómo van a seguir? No importa. Vamos a ver cómo hacemos y bueno... decidimos salir a buscar chicas porque obviamente al enterarse las que estaban que no iban a seguir, se fueron varias, claro. Salimos a buscar chicas, ahí se reincorporaron chicas que bueno, son algunas de ellas, después bueno, claro, sí, juntamos chicas, nos presentamos en el torneo, no fue nada fácil porque obviamente arrancábamos de cero, entrenamiento como podíamos, como no salía, como obviamente no era fácil. Y bueno, ahí no tenían arquera, yo me paré en el arco una tardecita anoche con ellas a ayudarle a que patee y bueno, ahí empezaron a ella a incentivarme. Perdón, vos no eras arquera, en tu vida habías jugado al fútbol, nunca en mi vida jugué al fútbol, nada. Mira cómo se ríe. Nunca en mi vida jugué al fútbol y bueno, me paré una tardecita anoche y las chicas me decían, no, tenés que atajar vos. Y bueno, sin saber nada... Me puse adelante del equipo con ellas y bueno, enfrentamos el primer campeonato que no nos fue nada bien, obviamente. Estábamos al último en la tabla y sin embargo dijimos, bueno, vamos a seguir. Así claro, que seguimos claro. al segundo campeonato donde se sumaron más chicas, donde se sumó Laura a uh-huh. ayudarnos con el tema de físico. Ella es profesora, ya tiene su título, ella viene con otro tipo de entrenamiento. Claro. Entonces, bueno, eso nos ayudó muchísimo, se complementó Laura con Gustavo con el tema del entrenamiento para poder sacar adelante el equipo. Y bueno, nos encontramos con un equipo ya más parado, se sumaron más chicas, como ella, Candela y Angelina, y más chicas. Angie bien... Pero son jovencitas. Angie ya estaba en el club, pertenecía al club, claro. a la parte de vóley, la invitamos a un amistoso y la robamos de vóley. Y la robaron de vóley. Así ¿sí? que se vino con nosotros. Y bueno, y así fuimos formando el equipo que somos hoy. Y no fue fácil tampoco porque arrancamos en pleno invierno. Claro, sí. Había días que helaba, que lloviznaba y bueno, sin embargo íbamos firmes. Si nos teníamos que ir hasta el Fasta, íbamos hasta el Fasta, íbamos hasta el lago, buscábamos la forma de entrenar y bueno, lo importante es que todas nos unimos como equipo y tratamos de salir adelante. Yo recibí muchísima ayuda de Eduardo, Dagna, que es más conocido claro, como Dudu. Dudu está en este momento está en la cancha, estamos ya jugando con cuarta división ahora bueno, con San Carlos. Se acercó una tardecita que estábamos practicando con las chicas. Habló con Gustavo y se ofreció a tomar el desafío, porque fue un desafío enorme, entrenarme a mí con 32 años, que nunca en mi vida había tocado una pelota. Claro. Y él me dijo, yo quiero tomar este desafío, dice, con vos. Y bueno,
logró lo que soy hoy. Él me agarró con un 2% parada en el arco que yo no sabía ni qué tenía que hacer. Sí. Y hoy puedo decir junto a mi equipo que estamos en un 100% todas. Y Dudu ha logrado algo impresionante que ni yo misma puedo creer y las chicas tampoco, porque sabemos todas cómo arrancamos y cómo estamos hoy. Claro, claro, claro. Así que bueno, obviamente que estamos felices. Ahí tenemos imágenes, miren. Estamos felices porque al principio, la primera vuelta del campeonato, estuvimos siempre en primer posición. Claro. Después, bueno, se fueron dando los siguientes partidos. Hubo un partido que decidimos como equipo entregarlo, porque una compañera se golpeó muy fuerte la cabeza. Y así como vamos todas juntas para un lado, vamos juntas para el otro, decidimos todas. Arrancamos juntas y terminamos juntas. Somos siempre permanecimos las mismas chicas, pues se fueron sumando, pero las que somos desde el principio decidimos que lo íbamos a terminar porque se fue mal en la ambulancia y no sabíamos qué iba a pasar. Claro, claro, claro. Entonces ahí es como que perdimos un poco de estabilidad y después ya la segunda vuelta retomamos de nuevo y hoy nos encontramos como que estamos en tercer puesto y vamos a ir a pelear por la Copa de Plata. Está muy bien. Bueno, profe, a ver, contame un poquito cómo es el trabajo que hacen habitualmente o en la semana. Acércate un poquito. Bueno, nosotros nos juntamos los lunes y miércoles, los días de lluvia, por ahí. ¿Ahí están todas? Falta algunas chicas, sí. Nos juntamos. Somos 22. Sí, 22. Así. Bravo para cuando hay que elegir el sí. equipo titular, ¿no? Se encuentra claro. en la cancha a ver quién juega, quién es el. ¿Se la bancan o son como algunos algunos conocidos que cuando le dicen que no van a jugar se. Más o menos. Sí, sí. Tratamos de dar lo mejor para el equipo. Claro, porque en realidad. A ver, todos queremos jugar, ¿no? Todos queremos jugar, pero bueno, solamente 11 tienen que salir y hay un equipo, digamos, hay un banco de relevos que se tiene que respetar. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros nos juntamos a entrenar los lunes y miércoles, tratamos de que el equipo esté completo para poder trabajar lo mejor posible. Los días de lluvia yo tengo un gimnasio donde yo enseño spinning. Y nada, entonces me las llevo, las entreno, le marco circuito, entonces... No, claro, 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 claro. Le saca pierna para el partido. ¡Claro! Le saca pierna para el partido. Sí. Che, profe, pero bueno, la verdad que... Ha sido digo, muy importante la... ¿Cómo compromiso cuando, que ella se tomó con claro, nosotros? Por eso pienso, ¿no? Cómo uno cuando tiene ganas, ¿no? Sí. Cuando uno realmente tiene ganas de llevar adelante una actividad o lo que sea... Siempre hay momentos, siempre hay lugares, siempre aparecen estas cosas. Y esto es lo bueno, ¿no? De rescatar, sobre todo porque también todos tiran para adelante. Exactamente, exactamente. Bueno, yo soy mamá de Colo. Somos todos familia. Todos familia, claro, sí, claro, somos claro, todos claro. familia. Y bueno, familia claro. Lo hacemos todos por la camiseta, ¿no? ¿Hay música en el vestuario? No, ¿de tranqui? Somos de charlar, sí, nos reunimos todas. Nos ponemos de acuerdo en hablar, preguntamos si alguna tiene algún problema, tratamos de complementarnos antes de entrar a la cancha y bueno, tenemos, antes de arrancar, es el 1-2-3 argentino en todas las canchas. Exacto. El grito a más no poder, de sacar todo lo que tenemos adentro y así entramos a la cancha. ¿Cómo juega argentino? ¿Cómo juega argentino? ¿Respeta la historia nuestra del fútbol? La de jugar bien, la de respetar al rival, la de ser protagonista sí, en todas las canchas. Sí. ¿Sí? Sí. Somos bastante, o sea, nos basamos más en el respeto y en el tema de seguir las reglas del árbitro. Sabemos que él es el que manda dentro de la cancha. Uh-huh. Y bueno, sí, tratamos hubo situaciones que eran injustas, pero bueno, siempre sabemos que son ellos los que mandan dentro de la cancha. Claro, y bueno, claro, tratamos claro. de hacer, nosotros vamos, como decimos siempre, antes de entrar a jugar, chicas, esto es una práctica. Con más entusiasmo claro, y claro. acá hay que ganar sí o sí y entonces esa es nuestra mentalidad. Seguro. De decir que es una práctica. Yo siempre que hablo con los deportistas nuestros y siempre hemos charlado con todos prácticamente, que cuando nos ponemos esta camiseta tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, podemos venir de cualquier lado, podemos estar con cualquier evento, podemos venir, no sé, con el peor de los días, pero uno cuando se pone esta camiseta... Ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Se vive de esa manera? Sí. ¿Sí? Sí, sabemos sí, sí. que estamos representando uno de los mejores clubes de la ciudad y no podemos quedar mal. Sí, el mejor club de la ciudad. Así que, tenemos, que tenemos que
sí o sí ganar y bueno, más que nada porque sabemos los colores que estamos llevando. ¿Cuál fue el mejor partido que hemos jugado hasta ahora? El de Sarmiento. ¿El de Sarmiento? Sí. ¿Sí? 0-0. Lástima, ¿no? Lástima, pero para nosotros es un montonazo, sí, porque ellos son subcampeones del campeonato pasado. Claro. Al cual nosotros, cada vez que nos agarraban, nos arruinaba. Entonces, tienen un nivel de fútbol muy alto y hoy encontrarnos con que nosotros le peleamos el partido, porque peleamos todas las 11 y más las chicas que después entraron del banco, peleamos todas a morir, claro, y defendimos como nadie y bueno, es un logro muy importante. ¿Cómo jugamos? ¿4-4? No, línea de 4, sí, 4-4-2. ¿Sí? ¿Respetamos esa? Sí, según el rival. ¿Sí? Le buscamos la forma, por ahí tiramos 3 arriba, como con línea de 3 en el medio. ¿Tiramos sombrero, tiramos caño, algo de eso? Sí. Tenemos una chiquitita habilidosa. ¿Sí? Atrás, la escondida. La que trajimos allá del vole. La que tiene el vole, ¿qué tira caños? No salimos a buscar muy lejos, estaba ahí. No. ¿Qué tira caños? Sí. Sí, pero está bueno eso. Es muy buena jugadora. O sea que yo siempre, profe, vos sabés que esto seguramente vos que también estás dentro del fútbol y que lo has practicado como hombre. Yo lo que siempre digo es, viste que ahora se da todo este tema que hay lío en todas las canchas y demás. Y me parece que el concepto en realidad del buen fútbol está tomado de una manera distinta. Yo lo que creo es que faltan más que se animen a tirar un caño, a tirar un sombrero, un cambio... Sí. A divertirse. Claro, a divertirse y que la pelota fluya. Hoy tiró un caño, golpean muchos. Claro, o sea, y qué mejor, qué más lindo del fútbol, la belleza pura de tirar un caño. Y en realidad se lo toma de otra manera, dice, no, me está... ¿quién sos? Me está canchereando. ¿Qué me está canchereando? No, es una manera de pasar al rival. Sí. O un sombrero, un cambio de frente. No. Acá. Claro. Sí, no, si me han contado, por eso lo decía. Pero digo, me parece que hay que conservar eso, porque si no es como que... A mí yo dentro de la cancha yo me voy a divertir. Y claro. No me importa si la otra está enojada, yo me voy a divertir. ¿Y qué te gusta más, tirar el caño, un sombrero? Todo. No, a mí me gusta que las chicas jueguen. ¿Sí? Fuera broma, sí. ¿Sí? Me gusta que ellas hagan algo, bueno, no pero, me interesa. Pero en realidad alguien tiene que hacer jugar el equipo. O sea, está la arquera, que es la que tiene que evitar que le hagan los goles. Eso está bien. Está la defensora, bueno, y está vos que te toca una parte también importante, la de crear el juego, la de llevar, la de tener la pelota, sí. Digamos, de cuando hay que pisarla, y cuando hay que salir, ¿no? Sí, ella es la creadora del juego, ella es la que... Por eso, sí, tal cual. Hoy nos encontramos con un nivel de jugadora que yo creo que ningún club en este momento lo tiene. Porque si revisan las tablas de goleadora, no solamente hay una que hizo gol. Ahí somos 20 Cono, y la hay Pande, más o menos entre 7 a 10 chicas que han hecho goles. No siempre la misma. Claro. Entonces eso demuestra que todas son buenas jugadoras y que se entienden dentro de la cancha, porque no es siempre la misma la que hace los goles. Seguro. Casi todas las delanteras han hecho goles. Sí. ¿Cuándo es el próximo partido? Y ahora estamos a espera. A la espera del cruce, de los cruces ahora. Sí. Quedamos ¿sí? libre mañana y estamos a la espera del lunes, martes. Que para ver quién... A ver el tema de sorteo. Bien, bárbaro, fenómeno. Para que luego disparamos. Bueno, profe, la verdad que agradecido. Muchísimas gracias por la gracias, visita a ustedes. Gracias. De haberse tomado el tiempo de venir hasta aquí un ratito a la casa nuestra. Queremos invitar a las chicas. Aprovechen. Queremos invitar a todas las chicas que están en su casa, que no importa la edad, porque nosotros tenemos desde 14 años. Arrancan de 14, 15, 16, 17, incluso yo tengo 32 años, uso lentes y eso no me impidió para pararme en un arco. ¿Cómo te dicen a vos en el arco? No tengo sobrenombre, pero sí, las chicas me siguen mucho porque bueno, la diferencia de edad es muy importante, entonces ya me ven como un referente de... ¿Son la más experiencia? No de la misma experiencia porque es la primera vez que juego al fútbol, pero sí me siguen mucho, me escuchan mucho y eso es lo bueno porque yo me paro en el arco y me escuchan todas. Claro. Y bueno, quiero incentivar a las chicas que están en su casa, que no importa la edad, que no importa la condición física, que no importa nada, son bienvenidas en nuestro club. Y bueno, entrenamos todos los días, de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Va variando el lugar, depende, como decía Laura, depende del clima.
a veces nos encontramos en el FASTA, a veces en el lago, a veces en el gimnasio de Laura, a veces en la sede, en el pulmón de la sede del club. Claro. Así que vamos variando, depende de la situación climática, pero nunca dejamos de entrenar, siempre buscamos la forma de seguir y no estar parada. Así que bueno, invito a todas las chicas que están en su casa a que se sumen y no importa que estamos cursando el campeonato, sino se pueden sumar igual para entrenar y porque esto va a seguir. Seguro, sí, todos sí. Vamos a seguir, así que las invitamos para que se sumen a este equipo, que más que equipo es una familia, porque como ya todos dijimos, siempre se trató así, esto es una familia y bueno, son todas bienvenidas las que quieran sumarse. No importa que vengan, su condición, que vengan, su edad, que nada. Que las vayan a ver también. Claro. Sí. Y que las vayan a ver, es cierto. Y es cierto. Más que nada que apoyen al fútbol femenino porque es un deporte súper lindo. Sin duda. Y que están muy excluidos de todo. Exactamente. Necesitamos no que el fútbol femenino como... sea. Pero bueno, más pero acá están, ¿viste? Y cuando decía que no estamos tienen apoyo, ruido. Acá están. Están en la casa nuestra, ruido. La seguimos en las redes, estamos en todo. Sí. En todas las cuestiones que ponemos. Necesitamos hinchada, chicas. Ah, mire, ahí hay gente que está preparada. Javier, el próximo partido, anda de barra brava. Tenemos redoblante todo, nos falta quien todo, vaya. Todo. Bueno, fuerte el aplauso de nuevo para nuestro equipo femenino de fútbol. Ahí está. Bueno, se queda un ratito, me doy la pausa, ¿les parece? Dale, ¿sí? Dale. Y nos encontramos en el próximo. Sigan metiendo caños, sigan tirando sombreros, total. Eso es lo lindo del fútbol. Pausa y cuando regresamos ya más para esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. ¡Sorteo, sorteo, sorteo! Llegó el changuito de los 2 millones de pesos de tarjeta Marcos Juárez y local. Participá solo comprando con la Marcos Juárez y la local. Más la usás, más chances de ganar tenés durante los meses de noviembre y diciembre. Así que ya sabés, paga todo, pero todo con la Marcos Juárez y la local y gana 2 millones de pesos en órdenes de compra de supermercado La Bomba. ¡Qué regalo de fin de año, eh! Sorteamos el 27 de diciembre. Rapaciani Lonas, empresa líder en la fabricación de productos de lona en Argentina. Toldos y cortinas para comercios y hogares, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para feedlot, fundas para fardos, lonas para celdas australianas, lonas para transporte y máquinas agrícolas. Rapaciani, nuestro apellido, nuestro compromiso, nuestra marca. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. No podés dejar pasar esta promo para estar este verano disfrutando del paraíso. Promo pago contado, 30% de descuento. Además, pago con todas las tarjetas. Aprovechá las promociones y asegura tu lugar en el paraíso argentino este verano. Vení a Secretaría, reservá tu carnet. No te quedes afuera. Este verano lo vivís en el paraíso de argentino y el momento de asegurar tu lugar es ahora. Evelyn Masilla, nuestra judoka, está en este momento en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Capital Federal. Allí está disfrutando de este paso porque va a ser muy, pero muy lindo, va a ser muy interesante. Charló con nosotros y también charló nuestro profe Cristian Córdoba. Hablamos de judo en esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Una que no es menor, gracias a Dios tenemos a Evelyn, una chica que ha empezado judo este año con nosotros, con una disminución visual. Y bueno, uno con trabajo y contactos, bueno, pudimos hablar al CENAR, contactarnos con el CENAR. Y en el CENAR lo que van a hacer, hacen un campo de entrenamiento ahora desde el 5 al 10 de noviembre, con el equipo nacional paralímpico. Entonces, bueno, quedó convocada, así que nos va a representar al club argentino y a nuestra ciudad
en Ensenar con el seleccionado nacional. Profe, me decís que hace un año solamente Evelyn que comenzó con la actividad. Sí, hace muy poquito. Y bueno, ella tiene muchas condiciones innatas ya. Uh-huh. De desarrollo y desplazamiento. Ella hace otras actividades también, que es buenísimo. Entonces hace una conjunción de trabajos técnicos que la verdad que lo lleva a cabo muy, muy bien. Ah, y es una alegría, sobre todo, ¿no? De llegar a ese lugar que es el máximo lugar de los deportistas, ¿no? Y bueno, uno que estuvo sabe lo que es. Claro. Para ella va a ser una experiencia, yo calculo que va a ser inolvidable, uh-huh. Pero bueno. En su momento a mí me pasó también, entonces tengo los mejores de los recuerdos. Bueno, a ver, contale un poquito a la gente argentina, recién el profe hacía una intro, que hace solamente un año que estás haciendo la actividad. Sí, ¿sí? Más o menos un año. ¿Y qué encontrás? ¿Qué encontrás en el judo? ¿Qué encontrás en la actividad? Es una actividad muy linda, que hace todo tipo de trabajos, técnicas, ya sea en lucha parado, uh-huh. O en el suelo. Te pregunto por esto, ¿cómo te llegó la noticia, cómo tomaste la noticia esta de llegar, como decíamos recién con Cristian, al máximo lugar de los deportistas donde todos quieren llegar? Él me había comentado algo y después me lo terminó confirmando, que fue varias emociones, miedo, no sabía si ir o no. Ajá. Era porque es un lugar muy especial. Así que, pero lo decidimos y voy a ir al final. Muy bien, te felicitamos. Bueno, ¿y por qué ese miedo de...? Y yo soy principiante y allá hay categorías mucho más altas, espero poder llegar al rendimiento de ellos. Bueno, pero a ver, pero si te han dado la oportunidad de estar en ese lugar, evidentemente porque las condiciones las tenés, ¿no? Sí, sí, puede ser. Bueno, ¿y cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu llegada al club? ¿Por qué elegiste esta actividad? Yo, además de judo, practico tres artes marciales más, que son karate, taekwondo y boxeo. Ajá. Y bueno, me voy... A él siempre le llego un poquito tarde porque tengo otras actividades antes, pero bueno, una hora de clase, tres veces a la semana vengo. Ajá. Te pregunto, ¿por qué la decisión de las artes marciales en general? De chica fue lo que siempre me gustó. He probado otras actividades, pero nada me gustó tanto. Ajá. Ni me hace feliz como la lucha. Te pregunto, ¿hay alguien en tu familia que lo haya practicado? No soy la primera. O sea, ¿sos primera generación de judoka, de taekwondista, de todos? Sí. ¿Sí? Sí. Una alegría, una doble alegría entonces también es. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahora, bueno, la expectativa centrada en el viaje, ¿no? En el que te queda muy poquito nada más. Sí, es lo único que estoy pensando. ¿Sí? Sí. ¿La familia qué dice? Y están contentos y también se sorprendieron. Es un lugar lejos que no muchos llegan. Ajá. Bueno, Bebe, la verdad que agradecidos por la nota primero y sobre todo también muy contentos que nos representes y que lo disfrutes sobre todo, ¿no? Que aproveches esta oportunidad y que te sirva también como para esto, para poder continuar y sobre todo también darle el mensaje a todos aquellos que están en el deporte, que con esfuerzo, sacrificio, se llega a donde se tiene que llegar, ¿no? Sí, sí. Okay. Eve, un abrazo grande. Gracias. Bueno, profe, como siempre decimos, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, el hecho de ser constante, siempre tiene ese plus y finalmente cuando uno busca la buena noticia, finalmente llega, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es, digamos, nosotros se lo inculcamos a los chicos desde muy chiquitos, de las categorías formativas, ya a ir superándose, superar sus propios miedos, perdón, y bueno, tener una meta, que todo el mundo debería tener una meta, claro. No solamente a nivel deportivo, sino hasta en su vida personal, y que sigan luchando para lograr lo que el propósito de ellos dispone, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Vamos a regresar el próximo día jueves. Ya llega Juan Manuel Manacero con su jaque mate. Sí, José Luis, ¿qué tenemos ahora?
la placa. Adelante, por favor, antes de irnos. La placa, ahí está, se viene. 9 de noviembre, Copa Pagliaroli. Tres categorías, estamos hablando de golf, que se juega en nuestra cancha. Y con esto nos vamos. Próximo jueves a las 9 de la noche, aquí en la pantalla de Televisora Regional. Toda la información actualizada en el día a día a través de nuestras redes sociales. Este programa, como también todos los anteriores, lo encuentran en nuestro canal de YouTube ya a partir de mañana. Reitero, llega Juan Manuel Manacero, ya está todo listo, su jaque mate, para seguir con la programación de Televisora Regional. Nosotros nos vamos, abrazo grande. Buen fin de semana y no se lo pierdan, este fin de semana se viene el torneo de tenis mixto. Va a ser impresionante. ¿Quieren jugar? La verdad, va a ser un muy lindo fin de semana para vivirlo allí en el tenis de nuestras canchas. Abrazo grande, nos vemos. Chau, hasta luego. Se dibujan así como se borran. A la vez, mimos y mimos sobornan. El perdón tiene un sabor que no supe conocer, porque nunca lo tuve.